A los hermanos que en esta hora se nos unen y a todos aquellos que más adelante han de escuchar esta palabra, que tendrán el tiempo para hacerlo. Así que el que dispone su corazón para el Señor es muy bendecido. Qué bueno siempre disponer el tiempo para Él y, y buscarlo, buscarlo. Y Dios nos da estos medios para hacerlo. Y a través de estos medios podemos nosotros eh, recibir una palabra, recibir la enseñanza. La palabra que va a quedar ahí grabada y que podemos en esa misma diligencia escucharla una y otra vez. Porque cuando prestamos los sentidos a Dios, ponemos toda la atención y Dios mira en nuestro corazón es hambre por él y esa sed por él la impartición va a ser mayor la revelación y todo lo que Dios tiene va a ser más abundante porque Dios se imparte en los corazones que lo buscan en los corazones que lo anhelan Él se agrada Él nunca se va a sentir cómodo en un lugar donde, donde no, no lo soliciten y donde no se le ame y donde no se le atienda él se siente muy, muy cómodo en los lugares donde donde se le abre el corazón. Donde se le abre el corazón. Por eso el Señor se sintió muy agradado de, de aquella mujer, María, que que al llegar a la casa lo atendió. Y la, y la, y la mejor manera de atenderlo no era darle plato de comida o, o darle... Un vaso de agua. La mejor manera de atenderlo era que escucharlo, oírlo, oírlo. Y Dios nos ha dado a nosotros la bendición de poderlo oír. Porque nos dio oídos nuevos para oírlo, corazón nuevo para entenderlo y ojos nuevos para que nosotros le veamos. Así que, amados, vamos a seguir desarrollando. El tema de lo que es el hombre espiritual y la madurez, cuán importante es esto, cuán importante, hermano, es muy vital para nuestra vida cristiana. Es muy vital el, el verdaderamente ser un pueblo de madurez, pueblo que verdaderamente no se queda estancado que no se queda en su misma condición, la condición de niño o la condición de la carne, sino que, que crece, que crece. Por eso hay una insistencia en el Señor y es que Él nos llama a eso, mis amados, a que crezcamos, a que maduremos, a que tomemos más estatura, porque lo de Dios no se estanca, lo de Dios... Fíjense bien que lo de Dios va en un desarrollo, va en un movimiento, como la misma creación. Usted ve que la, que la creación misma está en un movimiento, la misma tierra está en un movimiento, los mares, las aguas están en un movimiento, los seres vivos están en un movimiento. Usted como, ve, ve, ve cómo esos peces están en un movimiento, las aves están en un movimiento. Entonces eso no está estancado. Y, y debemos nosotros ir entendiendo, ir leyendo lo natural para, para entender también lo espiritual. Por eso es terrible cuando un cristiano se estanca, cuando un cristiano no crece, cuando un cristiano se perpetúa en, en ser inmaduro o niño o carnal, y que pasan los años y, y sigue siendo el mismo, y no cambia, y no cambia. Hay hermanos que no cambian, tristemente. Pueden llevar 30 años en la iglesia y no cambian. No cambian. Pueden tener 50 años de, de ser cristianos y, y siguen siendo niños y maduros. Y no se les ve un cambio. ¿Por qué? Porque se acomodaron a, a una buena manera de, de, de vivir. O sea, se, se acomodaron para solamente proveer para la carne y, y poco proveer para el espíritu. Y hay muchos que están en esa condición, muchos. La gran mayoría de la iglesia tristemente están aclimatados a las cosas de la carne. Y, y están en eso, están en eso. Hay pocos que verdaderamente están en el espíritu. Pocos. O sea, son pocos los que los que están creciendo, los que están avanzando. Y, y Dios quiere que, que todos los creyentes, los, los nacidos de nuevo, Dios quiere que. Que, 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 sea, que, que crezcan, esa es, es la voluntad de Dios, que maduren. Esa es la voluntad de Dios. En un versículo que, muy conocido de Hebreos 5:14, que el apóstol citó estas palabras, di, dijo lo siguiente: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese bien lo que, lo que cita acá el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez. O sea, que el que es maduro puede comer alimento sólido puede comer un alimento más, más fuerte, podríamos decirlo. Y, y lo puede digerir. Lo puede digerir porque porque ha alcanzado una estatura. ¿El ¿Qué niño no puede digerir algo que, que, que es sólido? No lo puede digerir por porque. Quizás quedó en un estancamiento, quizás quedó en una parálisis y, y está impedido, está impedido. Hay muchos que están impedidos, muchos. Y, y no pueden participar de, una, de, un, de, de un alimento sólido, una palabra sólida. No la pueden digerir. Por eso, Dios va hasta, hasta donde hasta donde el, 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 el cristiano pueda asimilar, hasta donde el cristiano pueda eh, entenderlo. Entonces, a, a, cuando el creyente va creciendo, va madurando, pues Dios, Dios va, da, va dándole más y lo va llevando a más profundidad, a más entendimiento, lo va llevando a una mayor revelación. Entonces, la madurez es, es algo algo que es del espíritu, algo que que es de Dios. Es una cualidad. Es una condición sumamente necesaria para el hombre y la mujer de Dios. Para el hombre y la mujer de Dios, porque Dios Dios quiere que tanto el hombre como la mujer sean maduros sean maduros decíamos la semana pasada que la madurez la vamos consiguiendo de una manera gradual progresiva progresiva entonces se va creciendo progresivamente fíjese que, que es así así como la, lo natural o sea, no va a ser de un momento a otro que va a crecer la plantica lo que usted sembró no es que usted sembró y mañana ya tiene usted el árbol completo, ¿no? Todo tiene un proceso, todo tiene un proceso. Y en ese proceso, pues, se va creciendo, se va creciendo. Vuelvo y digo, todos tenemos que someternos al proceso, someternos a lo que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Por eso decíamos que los discípulos se sometieron a lo que era la voluntad de Dios, a lo que el Señor les estaba mostrando, revelando, a la doctrina de Cristo. Ellos se sometieron a la enseñanza, a todo lo que el Señor les estaba aconsejando. Y, y en ese sometimiento se vio el progreso, se vio el crecimiento, todo ese crecimiento que le dio Dios, el Señor a los discípulos. Por eso no eran los mismos. En el momento, el Señor Jesucristo los encontró allá como pescadores, como hombres toscos. Como era Pedro, un hombre tosco. Andrés. Todos ellos eran toscos, eran pescadores, mal hablados. Eran así como son los marineros. Usted vea véase, cómo son los marineros. Usted va a ver que, que ellos. ellos ellos son rudos, no son puritanos, ellos son ru rudos, son, son mal hablados. Y, y Dios los escogió, los tomó y, y los fue formando. Los fue formando. Tuvo que bregar con ellos, claro que sí. <laughs> Como Dios briega con cada uno de nosotros. Pero lo lindo era que ellos iban disponiendo. Y se iban disponiendo el corazón. Y ahí en ese proceso, en ese proceso gradual, iban creciendo día a día, hasta llegar a, a la estatura que Dios quería, para que no fueran niños fluctuantes o para que no fueran neófitos. Por eso el Señor no le encargó la iglesia a neófitos. No, Dios primero los formó y luego Dios les dio responsabilidades. Dios les dio responsabilidades, por eso es lo importante de no poner neófitos ni delegarle a los neófitos. ¿no? Primero tienen que prim primeramente someterse a lo que son las reglas del espíritu y al proceso, a ese proceso. Entonces, mis amados, es muy importante eso. Es muy importante que vivamos permanentemente en el espíritu. Vivir pena permanentemente, o sea, ser de los que permanecen. Porque es que hay muchos que se cansan y no permanecen. Usted ve cu cuánta gente cansa y están en el, en, el, en, el, en el propósito y en el proceso y, y se salen del proceso y se, y se van a hacer lo que Dios no les ha mandado hacer. Decíamos la semana pasada que hay personas que no se establecen. Yo les di un lugar para establecerse y no se establecen. Dios les da una congregación para que se establezcan. Y no se establecen, sino que por su carnalidad y por su condición tan almática, se, se, se van, se dejan arrastrar por, por personas que no tienen visión. Hay muchos que no tienen visión y, y simplemente están aconsejándose en la carne, apelando a las emociones, a los sentimientos. Nunca el Señor Jesucristo apeló a, a, a sentimientos ni a, ni a lo almático, no. Señor Jesucristo. Cuando aconsejaba, aconsejaba bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la voluntad del Padre, dándole la verdad y hablándole las cosas como eran. Y, y así de esa manera, así de esa manera iban, iban avanzando, iban creciendo, iban tomando una estatura. Por eso el, el maduro sabe recibir, sabe recibir. Cambio, el que, el, el que es carnal no soporta una exhortación no soporta que se le corrija. no, so, no soporta que se le, se, se le ataje el, el, el mal camino. o se le reprenda la mala conducta. porque le gusta muchas veces la mala crianza y, 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 y vivir como un malcriado. como un malcriado. Es como cómo son los hijos malcriados cuando, se, cuando se, se levantan en la mala crianza. son vergüenza. son vergüenza. Cuando no se corrige un hijo, cuando se idolatra, en vez de corregir, hay muchos que, que en vez de corregir los hijos los idolatran y por eso se le van levantando como monstruos, porque en vez de, de, de corregir y ejercer una disciplina, muchas veces no se hace eso, muchas veces no se hace eso. Y por eso se ve el desastre en las familias, la descomposición familiar que hay las cosas están al revés por eso hoy vemos que los hijos se levantan contra los padres y vemos cómo lo, lo así de la misma manera se está cumpliendo lo que el señor había anunciado con tristeza porque dios no la voluntad de dios es que nadie nadie se pierda pero el hombre por no recibir la corrección y por no recibir la verdad por eso el hombre se, se extravía y fracasa. Y fracasa y anda de fracaso en fracaso y de golpe en golpe. ¿Por qué? Porque no se han sometido a lo que Dios les demanda. Por eso el que es más duro va entendiendo lo, lo que es la demanda y no le huye a la demanda. No le huye a la responsabilidad. Pero fíjese que, que los niños sí. Si sí, sí le huyen a, la, a lo que es la responsabilidad, como en lo natural, vea que un niño muchas veces no, no le gusta de pronto ir al colegio, ¿no? ni, ni hacer tareas, ni, ni hacer las cosas que, que son demanda y son responsabilidades. Al niño le gusta jugar, jugar, estar entretenido, estar entretenido, y así hay mucho, hermano, en, en, en lo espiritual. Lo que les gusta es jugar con las cosas de Dios, estar entretenidos y, y estar, mis amados, en esa, en esa divagación. Y, y se perpetúan ahí. Y están en un círculo vicioso que, que se acostumbraron a eso. Por eso, Dios en este tiempo nos habla como nos habla porque Dios quiere hacer crecer cada día sus hijos y a sus hijas. Fíjese que las hermanas que se están disponiendo, los hermanos que lo están haciendo, están creciendo. Están creciendo, porque Dios no miente, Dios no miente. La palabra de Dios es verdad y, la, y lo que Dios dice es verdad. Entonces el que se dispone, el que le crea a Dios, pues, ese crece, ese avanza, que se niega. El que se niega, el que se niega a su carne, el que se, el que se niega a su yo, el que se niega a su, a su egoísmo. ¿Mm? Porque es que la vida cristiana es de negarse. La vida cristiana es de morir cada día. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. De no darle a la carne el gusto de que, que lo que la carne pide, sino negar. Negarle a la carne lo que la carne busca. La carne busca placer, la carne quiere pecado, la carne quiere inmundicia, la carne quiere rebeldía, la carne quiere entretención, la carne quiere siempre estar en el descanso, en el relajo. ¿Mm? ¿Cuántas, cuántas cosas quiere la carne. Pero el cristiano que va creciendo, pues, le da prioridad a la voluntad de Dios. Le da prioridad al Espíritu Santo y a lo que Dios quiere, a lo que el Espíritu quiere. Le da prioridad. Entonces ya, ya tiene un orden de prioridades. ¿Por qué? Porque, porque ya, o sea, sus sentidos ya están siendo ejercitados. Ya están siendo ejercitados. Se están ejercitando para la piedad. Para la piedad. Entonces, el que ha entendido en eso el que es maduro, pues le, le, siempre está ahí alimentándose con la palabra de Dios, escudriñándola, leyéndola, no la tiene ahí como, como un objeto de decoración de su casa, sino que lee la palabra, la, escudri, la escudriña, la escudriña, el, el que es maduro toma las cosas que, que Dios le ha dado, Dios ha permitido que las tenga en su mano para edificarse, ya sea un celular, ya sea una computadora. Pero el que más adulto está ahí, oyendo los audios, conectándose, buscando de Dios siempre, con la misma perseverancia, con el mismo amor, con el mismo anhelo, o sea, no en, no en una rutina, no en una rutina. No se deja invadir de rutina, no se deja invadir de eso, sino por el contrario, se aviva más y expresa un anhelo por lo del Señor. Por eso, el que, el que es del Espíritu y entendido no le aburre lo de Dios. Al carnal sí le aburre, al carnal lo de Dios le pesa mucho. Pero al, al hombre del Espíritu, a la mujer del Espíritu, lo de Dios no le aburre. Lo de Dios no le cansa. El servir no le cansa. Se deleitan en servir. Por eso... Yo bendigo las, las, las vidas que, que sirven en esa solicitud, en ese amor, en ese servicio que están profesando, de conectar, de poner unas canciones, de, de, de preparar el ambiente para, para la reunión, para el tiempo de palabra. Es algo que, que es de valor cuando se hace en el espíritu. Porque lo de Dios no, es, no, no, no hay que hacerlo por hacerlo, sino todo se hace en amor, en esa disposición. Y, y ahí vamos entendiendo lo que, lo que somos en Cristo y para, para lo que nos llamó el Señor y para lo que nos puso Dios. Porque somos un cuerpo y estamos funcionando como cuerpo y Dios le está dando crecimiento a cada miembro del cuerpo. Vamos, vamos creciendo y nos vamos edificando. Cada día en el Señor, aleluya. Entonces, en ese proceso hay un desarrollo, en ese crecer, y cada día se va manifestando lo, lo lindo de Cristo, la belleza de Cristo, el carácter de Dios. Cada día se va manifestando, cada día se va visualizando más la naturaleza, la naturaleza nueva, la del nuevo hombre. Por eso el viejito se va... Cada día opacando más y el nuevo va creciendo. Y ese, y ese, y ese es el, el, el derecho en Dios. Es el derecho en Dios. Que, que el viejito, que el viejo hombre está viciado, se opaque. Que ese viejo hombre cada día vaya menguando, vaya muriendo y el nuevo vaya creciendo. El que tiene el carácter de Cristo. ¿Cuál, cuál es el que tiene el carácter de Cristo? No el viejo hombre, no el nuevo hombre. Recordemos bien eso. Porque la carne para nada aprovecha. La carne lo único que hace es daño. Pero en el espíritu, hermano, está la belleza, la, la hermosura, lo, lo, lo que Dios ha puesto, el tesoro que Él ha puesto en los vasos de barro. La excelencia es de Él, la gloria es de Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, la madurez, recordemos que se adquiere andando. Con Dios y viviendo en el Espíritu. ¿Cómo debemos andar? Con Dios. ¿Cuánto tiempo debemos andar con Dios? Todo el tiempo. Escuche bien, todo el tiempo. No es que, ay, solo el domingo. Ay, tan lindo el domingo. Me voy a entregar ahí el, solamente el domingo, el culto tan hermoso, lleno de la presencia, el poder de Dios. Y solo el domingo. Y me como la comida del domingo y ya. Pero el resto de semana no me meto con Dios. El resto de semana no ando con Dios. No camino con el Espíritu Santo. El resto de semana me entrego a la carne, me entrego a la desidia, y a la pereza. Y, y ahí. Y por eso no se crece. Por eso muchos no crecen. ¿Por qué? Porque solamente tiene una vida dominguera. De religión. De religión. Y Dios no quiere religión. Dios quiere. Compromiso. Dios quiere fidelidad. Dios quiere entrega. Una entrega total. De todos los días. De todos los días. Dios nos está llamando todos los días al altar. Dios nos está llamando todos los días a la oración. Dios nos está llamando todos los días a la lectura de la palabra. Dios nos está llamando todos los días a que escuchemos los audios, las predicaciones, las enseñanzas. Dios nos está llamando a eso. Y ahí tenemos las enseñanzas, ahí tenemos la palabra, los canales, las plataformas. Entonces no hay excusa, no hay excusa para, para no crecer, para no edificarnos. Por eso, amados, atendamos por consejo, atendamos al Señor, el que nos aconseja para nuestra edificación, para que crezcamos cada día más. Aleluya. Por eso, mis amados, es necesario. ¿Por qué? Porque es que Dios quiere levantar. Yo le digo una cosa. ¿Qué quiere levantar Dios en este tiempo? Él quiere levantar padres de piedad y madres de piedad. Él no quiere caciques. Porque hay mucho, mucho cacique y poco indio, como se dice, como dice el dicho. No, mis amados, Dios quiere, Dios quiere padres de piedad que profesen piedad. Y madres espirituales que profesen piedad. El, el, el Señor no quiere carnalidad. Él no quiere carnalidad. Él no quiere atropello. Él no quiere, hermano, eh, la falsa autoridad que se disfraza de, de gritos y, y de atropellos y, y, y de estar hiriendo y de estar golpeando y de estar pisoteando. No, eso no es autoridad. Eso es carne. Eso es carnalidad. La autoridad no se gana. Con, con el que grita más o el que impone más no la autoridad se gana cuando nos sometemos cuando nos sometemos al Señor y Él es el que nos va dan, dando el crecimiento y el que va mostrando el testimonio, el Espíritu de Dios va revelando y va mostrando no es el que sabe más Biblia no, es el que se somete es el que vive a Cristo el que vive a Cristo muy importante, mis amados, que entendamos. Porque es que en la iglesia hay muchos, como dijo el apóstol, hay, hay, hay muchos, muchos ayos, muchos ayos, llena de ayos. ¿Qué son los ayos? Instructores de niños. O sea, mucho instructor. Mucho instructor. Pero hay pocos padres espirituales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hay, hay orfandad. Vaya, vaya a los lugares de la iglesia y lo que es lo que encuentra orfanda usted ve un poco de instructores ahí gente gente que es instructora de niños que solamente instruye niños y, y ahí está pero pero no hay una paternidad no la hay no la hay lo que hay es orfanda mucha orfanda entonces abundan los instructores pero escasean los maestros de piedad Escasean. Hay una escasez de eso. Hay una escasez, una extinción, podríamos decirlo. Maestros de piedad, mis amados. Muy poco queda. Pero Dios quiere levantar en este tiempo. Por eso Dios está restaurando todas las cosas. Y Dios me hablaba que dentro de lo que es la restauración, Él va a restaurar la paternidad. Él va a restaurar, mis amados. Y va a levantar maestros de piedad. Hombres y mujeres que, que, sean, que sean maestras de piedad, maestros de piedad, donde con su vida manifiestan, con su vida enseñan, con su vida, con el carácter que es el de Cristo, con el amor, con el fruto del Espíritu enseñan, edifican. ¿Mm? Es algo que Dios viene a levantar en estos tiempos, en estos tiempos. Por, por eso hay mucho hijo que anda por ahí sin papá y sin mamá. Hay mucho hijo que está en la orfandad, en el descuido, en el olvido. Pero hay un Dios eterno que no se olvida. Hay un Dios poderoso que tiene presente a sus hijos. Y el Dios poderoso, como lo dijo por medio del profeta Jeremías, que él iba a levantar pastores para que los apacentaran con ciencia y con entendimiento. Él se va a encargar de eso. Y por eso Dios toma remanentes, está levantando remanentes para así de esa manera restaurar. Y así de esa manera edificar. Así de esa manera. Por eso Cristo enseñó con su vida. Vemos cómo, cómo fue el ejemplo de Cristo, vemos cómo fue el testimonio. Él no se puso ahí en un pizarrón a enseñar, venga, no. Dando una teología, una teología o teoría, no. Él enseñó con su vida, con su ejemplo. Cuando le trató de servir, sirvió, recordemos eso. Él no tuvo trabajo para ceñirse una toalla, tomarla, tomar un, una vasija con agua y servir a los discípulos lavándole los pies. Por eso Él dijo: Ejemplo os he dado, así como yo he hecho, hacedlo también vosotros. Porque Él dio el ejemplo. Siempre el Señor nos da el ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, vuelvo y digo: o sea, hay, hay muchos instructores, hay muchos que están ahí por ahí instruyendo, pero escasean los maestros de piedad. ¿Mm? Entonces, un maestro de piedad está capacitado para enseñar la verdad con su propia vida. Porque Dios lo capacitó. Fíjese que Pablo fue un maestro de piedad. Pedro fue un maestro de piedad. Dios lo capacitó ¿para qué? Para enseñar con, su, con sus vidas, enseñar a otros. Con su ejemplo. Enseñar a otros. Y fueron enseñados. Mujeres de Dios que Dios levantó para que enseñaran también con sus vidas. A las demás mujeres a ser castas, respetuosas. Amorosas. Y... Y Dios las levantó y las capacitó para eso, para eso. Y por eso vemos cómo se fue edificando la iglesia, cómo se fue levantando la iglesia del Señor Jesucristo. Tristemente hoy muchas cosas se han destruido, muchas cosas están destruidas. En estos tiempos hay mucha destrucción. En el ministerio hay destrucción. En los líderes hay destrucción. En las casas hay destrucción. Los hogares están destruidos. ¿Cuánta destrucción hay en, esto, en estos tiempos? Mucha. Mucha. ¿Cuántos escombros hay en estos tiempos? Demasiado escombro. Demasiado daño se ha hecho. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la obra de Dios? Por la carnalidad. Por la inmadurez. Por la insensatez. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la obra de Dios? ¿Cuánto perjuicio ha tenido la obra de Dios? Por la insensatez. Vuelvo y digo, por la carnalidad. Por eso, mis amados, hay cosas que Dios... Luego digo, Dios está desagradado tantas cosas que, que, que el Señor se cansó. Ya no, Dios no, no quiere más, más eso, de lo mismo. No, Dios, Dios no quiere lo mismo, el Señor no quiere eso. Dios quiere algo nuevo y está levantando algo nuevo a través de remanentes que Él está tomando. Así como este, hay muchos remanentes que Él está levantando. ¿Para qué? Para restaurar. Todo lo que está dañado, Él viene a restaurarlo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, vemos muchas veces cómo los instructores, ¿cómo se capacitan los instructores? Y yendo a un seminario, y yendo a una universidad cristiana. Así se capacitan los instructores. Van y reciben un título: sí, el, el título de que ya es pastor, el título de que ella es apóstol, el título de que ella es maestro. Pero simplemente se han instruido. En, en aulas, en aulas, así como se hace en lo en lo que es el mundo, en el sistema del mundo. Pero mis amados, la regla de Dios es otra. El método de Dios es otro, es muy diferente. Porque quien capacita es Dios, quien forma es Dios, quien llama es Dios, quien unge es Dios, quien aprueba es Dios. Es Dios, es el Señor, es Él. Por eso cuando Él aprobó de que ya los discípulos estaban para ejercer el ministerio, los envió, los envió, les dio las misiones correspondientes, porque ya estaban formados por el Señor, formados por Él. Ninguno de ellos cogió cursos teológicos ni nada de eso. Fíjense bien cómo, cómo fueron los discípulos y cómo Dios trató con ellos. Y cómo Dios los formó. Porque el Señor tiene una manera de hacerlo. Por eso nos tenemos que regir a la manera de Él, de Él. A veces para, para la razón, para el razonamiento del hombre, eso es, eso es locura. Pero es que no, es que toca aquí estudiar, que es que toca. No, mi amado. No, lo que toca es someternos a Dios. La verdad es esa. Entregarnos a Dios. Fíjese que yo lo digo por testimonio. Un tiempo yo fui a, to a tomar unos cursos de teología y el Señor no me dejó. De verdad que a la mitad del curso del Señor me desbarató todo eso. Porque el Señor me habló, el Espíritu Santo me dijo, no mi hijo, eso, esto no es lo que yo tengo para usted. Yo mismo lo voy a formar y te vas a dar cuenta de que yo soy el que formo, el que levanto, el que trato, el que paso por el desierto, el que derrito, el que hago desaprender. Y todo eso Dios me lo enseñó, mi amado. Todo eso. Yo se lo digo por testimonio. Así me lo enseñó a mí, así se lo enseñó a mi esposa. Y es la manera como Dios ha trabajado con nosotros. Entonces, yo puedo decir que lo que soy en el Señor se lo debo a Él. A su gracia. A Él se lo debo todo. A Él, a Él. Porque es el Señor el que ha venido haciendo una obra en su siervo. Y a través de su sierra. Por eso, mis amados, lo que debemos hacer siempre es someternos al Señor. Y Él nos va dando el crecimiento. Y Él nos va formando. Es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Dijo un hombre entendido. Un hombre que llamaba José José Caballero dijo, instruir puede cualquiera. Eduque, educar quien solo sea un evangelio vivo. Instruir cualquiera puede instruir, pero educar, me parece tremendo eso. Educar solo aquel que es un evangelio vivo. <laughs> tremendo. Y eso es profundo. ¿Quién es el que puede verdaderamente enseñar y educar? El que es un evangelio vivo ese puede enseñar. Ese es el que está capacitado para enseñar. Un evangelio vivo significa que es, que es alguien que vive a Dios. Eso se resume en eso, alguien que está viviendo a Dios las 24 horas del día, los 30 días del mes y los 365 días del año, que está viviendo a Dios. Lo está viviendo. Esos son los que están verdaderamente capacitados por Dios para ser maestros de piedad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, el que ha alcanzado un, un alto grado de madurez, está capacitado para enseñar. El que ha alcanzado el que ha alcanzado una estatura espiritual que es conforme a Cristo, ese está capacitado para enseñar y para dir, dirigir a otros. Para dirigir a otros. En otras palabras, ese, ese ya no es un ciego, ese ya no es un, un niño, un neófito, ya, ya es alguien que, que tiene ojo para ver y es entendido y es maduro y es sabio. Entonces está capacitado para enseñar y para dirigir a otros. Gloria a Dios. Voy a citarle esta palabra nuevamente, lo que estamos curiñando, porque esto, ahí vamos en el proceso de. De, de ir aprendiendo en lo que es esta enseñanza de lo que es del hombre espiritual y la madurez. Y vamos curiñando a cómo nos lleva el, el espíritu. Mire lo que Pablo dijo acá, refiriéndose a la madurez, a través de este contexto, esta palabra. Dice, dice, dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. <coughs> y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Ni oído yo, ni han subido en el corazón de hom del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién, quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Mm? Lo cual también... Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con, con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué poderosa palabra y enseñanza acá que nos da el apóstol. Qué cosa tan preciosa, mis amados. Entonces, mis amados, eh, hay que entender esto. Hay que entenderlo por el Espíritu. no por no, eh, Esto no se, se puede entender con las razones, es, es con, con, con el Espíritu. Y en el Espíritu. Porque la fe ¿eh? es una cosa y la razón es otra. La fe es una cosa y la razón es otra. ¿Mm? Entonces, mis amados, la fe, Dios nos la dio para entender las cosas del Espíritu. Para entenderlas, para, para que también estemos creyendo a lo que Dios nos está hablando por el Espíritu. Lo que Dios nos está hablando. Por eso Dios nos da a nosotros la capacidad para entenderlo. Ahora nos dio el hombre nuevo, nos dio el hombre espiritual para entender. Para entender las cosas del espíritu. Si Dios no nos hubiera dado el hombre el hombre nuevo, la naturaleza nueva, pues estaríamos como los demás, ciegos, sordos y mudos. Pero Dios que es misericordioso y bueno para con nosotros nos hizo nacer de nuevo. Y nos ha dado el Señor esa capacidad para discernir las cosas, del espíritu, entenderlas, comprenderlas comprenderlas, aleluya. Entonces, mis amados, la razón se necesita para las, las cosas de, de, del mundo o las cosas que, que son humanas, para lo que es la vida natural, para entender mejor, para lo que es la vida natural. Mas la fe la necesitamos para vivir la vida espiritual. Para eso necesitamos la fe, para vivir la vida espiritual. ¿Mm? Porque la vida espiritual es, es otra clase de vida a la vida natural. Entonces, vuelvo y digo, o sea, el, el, el gran problema de hoy en día, de, de, de la iglesia del Señor y del pueblo de Dios, es que se hace mucho énfasis en la formación de, de, de los que quizás Dios tenga un propósito, un ministerio, pero el énfasis es, es todo lo intelectual, lo mecánico, las herramientas de, de lo que es el humanismo, lo humano. ¿Y qué se descarta? La fe. La fe, lo espiritual se descarta. Todo lo espiritual lo descartan, lo, por eso lo, lo cortan. Lo cortan. Por, por, por eso vemos, mis amados, la, la sequedad que hay. La sequedad que hay, la ausencia de espíritu que hay. Hay una ausencia terrible, hermano. Y hay mucha sequedad. Los huesos secos de Ezequiel. Todos dispersos y secos en gran manera, como vio Ezequiel. Así está, así es la condición de, del pueblo de Dios. Esa es la condición de este tiempo, hermano. Porque es que el énfasis lo, 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 lo han puesto es en lo en lo en lo humano, en lo terrenal y no en lo espiritual. Todo, lo, todo es razón. Y por eso lo que, lo que, hoy, lo que hoy se vive es de incredulidad. Incredulidad. Y Dios nos dio la, la fe para vivir la vida, la vida espiritual. Para eso nos dio la fe. Para eso Dios colocó fe en nosotros. Pero ¿cuántos han ahogado eso, hermano, por, por, lo, por lo que es humanismo, por lo que son formas humanas, formas de hombres? Lo que han empleado los hombres, de astucias, artimañas de error, que emplean esas astucias, que desvían, que confunden, que confunden. Por eso hay tanta confusión en la iglesia. Hay mucha confusión. Mucha gente que está confundida, mucha gente que no sabe ni para dónde va. Mucha gente que está eh, en la ceguera, tristemente, porque el énfasis lo pusieron fue en lo, en lo humano y no en lo espiritual. Por eso el que es espiritual discierne lo espiritual. El que está vivado, el que está en el espíritu, va discerniendo. No es, un, no es una persona neófita, es una persona que, que, que está, que, 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 que sabe para dónde va, que discierne, que entiende. Que comprende, aleluya, que no come entero, sino que sabe ya masticar y, y, y sabe decir amén a lo que tiene que decir y amén. Porque no a todos se le dice, se le tiene que decir amén. qué saber discernir a, a lo que usted le dice amén. Porque si usted no tiene discernimiento y si usted no está ejercitado en eso, usted puede estarle diciendo amén a una herejía, a una herejía destructora. Diciéndole amén a, a una falsa profecía, como esas falsas profecías que tiran por ahí. Falsos profetas, porque esas redes están llenas de falsos profetas. ¿Y cuántos están pegados de los falsos profetas? Y le dicen amén a cosas que no son del Espíritu ni, ni vienen de Dios. ¿Y por qué le dicen amén? Porque son niños, son carnales, son almáticos. Y lo que lo mueve es la, las emociones. Y no disiernen, y no disiernen. Así que, mis amados. Hoy vemos un desastre en el pueblo de Dios una destrucción y todo por qué porque el pueblo de Dios ha dejado el modelo divino para pegarse a modelos de este mundo a modelos terrenales diabólicos y carnales y por eso el desastre y por eso la porque la Iglesia dejó al Espíritu la Iglesia ha pecado contra el Espíritu Así como Israel pecó contra el Hijo cuando el Hijo vino, y por eso está escrito ahí que, que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, antes por el contrario lo rechazaron, lo, lo, lo cambiaron por un ladrón. Y, y nosotros conocemos la historia, lo que, lo que hizo Israel con el Hijo. Y ese fue el pecado de Israel con el Hijo. Ahora el pecado de la iglesia ha sido contra el Espíritu, porque la iglesia no ha querido sujetarse al Espíritu Santo. Sino que la iglesia se ha desviado en apostasía, en engaños y en mentiras de los hombres. Por eso, dile gloria a Dios, porque el Señor te está trayendo a un lugar donde Dios está esparciendo el agua limpia, donde Dios te está hablando palabra de verdad, enseñanza, que es del Espíritu, que viene de Él, para que crezcas, para que veas. Por eso, Dios está ungido tus ojos con colirio. Yo te lo digo, mi amado, que así está pasando. Dios está ungiendo tus ojos con colirio para que puedas ver más y puedas comprender más. Porque las cosas de Dios se, se entienden en el espíritu, no en la carne. Esto, esto no es con razón, esto es con espíritu, amados. que aplicar el espíritu a las cosas del Señor. Para eso Dios nos dio el espíritu y para eso Dios puso el sello de su espíritu en nosotros. Porque quien revela es el espíritu, quien escudriña es el espíritu, el, quien, el, quien, el que saca a la luz las cosas del espíritu las va mostrando, amados las va mostrando. Gloria al Señor. Por eso las vuelvo y digo, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Espiritualmente, y para eso y para eso que es necesario tener la naturaleza de Dios y una mente espiritual. Una mente espiritual, no carnal. No carnal, porque cuántos tienen la mente car hinchada carnalmente Cuánta carnalidad, la mente llena de carnalidad, pensamientos carnales, pensamientos sucios, motivaciones sucias. Hay mucha suciedad, mucho pecado, mucho pecado, mucha impundicia, mucho mal pensamiento, muchos prejuicios, muchos juzgamientos, señalamientos, y todo eso, eso lo produce la carne. Y cuando la mente está bien carnal, hermano, entonces siempre, siempre el carnal está disparando. Está disparando. Eso es como darle a un niño una metralleta. Empieza a disparar como loco en mano y a matar a quien sea. ¿Por qué? Porque lo que quiere es experimentar y, y el que quiere solamente experimentar lo que hace es desastres. Desastres. Por eso el que es espiritual puede discernir. ¿Mm? Puede discernir, puede entender, porque tiene la naturaleza de Dios y tiene una mente espiritual tal como lo explica el apóstol, dice, por eso, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Un nacido nuevo que, que, que ha recibido la mente de Cristo, la mente de Cristo, aleluya. Entonces, Dios ya nos, nos, nos capacita para, para pensar como Cristo, para meditar como Él meditó, para ser reflexivos como Él lo fue. La mente de Cristo, aleluya. Entonces, mis amados, ¿cuántos han cometido el error de hacer. Las cosas espirituales con, con medios naturales o con métodos o con filosofías o con intelecto, espíritu de Grecia, el intelectualismo, ¿m? con ideas humanísticas, Babilonia, todo lo que, lo que, hoy, lo que hoy está metido la, en la iglesia, porque esas potestades están metidas. Recordemos que Babilonia está metida en la iglesia, que es confusión, Grecia que es intelectualismo, espíritu de Grecia. Espíritu de Persia que es mercadería, espíritu de Roma que es religión. Y se está viviendo eso, pero no se está viviendo el verdadero Evangelio. No se está viviendo. No se está viviendo a Cristo. No se profesa fidelidad y obediencia al Señor, ni sometimiento al Espíritu Santo. ¿Mm? Es lo que está pasando. Entonces mis amados, Dios nos capacita. ¿Mm? Por eso en una predicación no podemos meter humanismo, no podemos meter formas humanas, no podemos meter mano la carne en una predicación. La predicación tiene que hacerse en el Espíritu. Lo mismo el que profetiza, el que Dios llamó a, a, y, le, y le dio la gracia y la unción para eso, lo tiene que hacer en el Espíritu. Lo tiene que hacer en el Espíritu. Aleluya. No usando carne, no usando nada de eso. Porque no se puede mezclar eso, hermano. Por eso Dios no quiere mezclas. No quiere eso. Porque cuando la predicación se, se hace en la carne, la, lo, que, lo único que se logra es golpear y dañar y destruir. Congregaciones, vidas que se destruyen con, con predicaciones en la carne. En la carne. O cuando alguien empieza a profetizar en la carne, lo que hace es daño. Lo que hace es daño. Porque es que muchas veces la, la persona lo que quiere es figurar y lo que quiere es mostrarse. ¿Mm? Y quiere mostrar que, que es espiritual y quiere mostrar que, que, es, un, que, que es ungido, ungida. Pero, pero está en la carne y lo que está haciendo es daño. Lo que estás es dañando, en vez de edificar, lo que estás es destruyendo. Porque eso hace la carne. Y hay que entender que la predicación es humana. No es humana. Por eso, como dijo Pablo, lo que yo recibí, lo recibí por revelación. El Evangelio, Pablo lo recibió por revelación. Por revelación. Y, y Pablo entendió que el Evangelio era, era, era algo que venía del cielo, algo divino. No era algo humano, algo divino. Y por eso Dios lo procesó y por eso Dios usó el desierto. Para formarlo y para madurarlo. Dios usa el desierto para eso. Y por eso hay vidas que Dios las va a meter en el desierto para madurarlas. Y no se ve sorprender cuando Dios te meta en el desierto y te empiece a tratar. Porque Dios quiere madurarte. Dios quiere hacerte crecer. Y Dios quiere en el desierto hacerte desaprender lo que mal aprendiste de los hombres y de las teologías de los hombres y de las doctrinas de los hombres. Pues tenga mucho cuidado en, lo, en donde usted se mete. Tenga mucho cuidado en los pasos que usted que esté dando. Y corriendo en su emoción y en su carne, metiéndose a, en lugares donde Dios no le, ha met, no le ha mandado que se meta. Por eso pídele a Dios, pídele a Dios antes de actuar. No sea impulsivo o impulsiva. No, sea, no, no se deje llevar por la emoción. No se deje llevar por la persona, que es que es, es la persona que, que me cae bien, es que es la persona que siempre ha estado a mi lado, es que es mi consejerita. Resulta que, 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 que la consejerita te está llevando. A un despropósito. Porque la consejerita no está en el espíritu, sino está en la carne, está en lo almático. Entonces no aplique, no, no aplique la, lo, lo, lo humano, no, no se deje llevar por eso. Hay que aplicarlo del espíritu, amados: ser maduros y amar donde, donde Dios nos dice la verdad, y amar donde se nos exhorta, amar donde se nos se nos, mis amados, donde muchas veces. Se nos ataja el mal camino. Donde se nos dice la verdad. Hay que amar. Por eso Pablo dijo: Me he hecho vuestro enemigo por decirlo la verdad. Pablo que predicaba la verdad. ¿Y cuántos enemigos se ganó por, por decir la verdad? Porque el que es carnal se, se vuelve enemigo. Y, 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 se, y, se, y se pone y se pone a la defensiva. Usted sabe que el carnal se pone a la defensiva se pone prejuiciado. Y el que es carnal empieza a cambiar con el hermano. Empieza a distanciarse. Y empieza a muchas veces a levantar paredes de separación. Empieza a dividir también, a sembrar división. Y empieza a sacar la inconformidad y a dañar el ambiente santo. Que eso es tan peligroso. ¿Y cuántas iglesias se han dañado y ministerios han dañado? ¿Por qué? Porque se levantan los carnales, los inconformes, y empiezan, hermano, a disparar. Empiezan a disparar. Entonces cuando hay, muy, hay, hay carnalidad en una iglesia, pues la, las personas no hicieron por la misma carnalidad, porque están impedidos, aunque hayan nacido de nuevo, pero están impedidos, por la misma carnalidad. Entonces, el, el que es carnal, entonces se une al otro carnal. Y ahí, hermanos, se, se, se levanta la, la rebelión de Coré. Pero el que es del Espíritu dice, no, esto no viene de Dios, esto no. Esto no esta actuación no es de Dios. Este consejo no es de Dios. Esto no es de Dios. Así que, como esto no es de Dios, no voy a seguir lo que no es de Dios. Sino voy a, ¿voy a qué? A seguir lo que sí es de Dios. Y me voy a someter a lo que es de Dios. Importante entenderlo, hermano. Comprenderlo. Por eso la, la persona que es carnal se le habla las cosas de las demandas. Mire, hermano, Dios demanda esto. Mire, Dios te está demandando que que haga lo que, lo, que, lo que Dios te dice que haga. Que si Dios te bendijo, que si Dios te movió de un lugar o de un país para otro, para que tú te acuerdes de tu hermano, te acuerdes de la obra de Dios, para que bendiga y si Dios te ha dado bendición. Entonces, si, si eres del Espíritu y sabes discernir eso, dices, sí, Dios, Dios ha hecho esa obra y, y, y Dios me ha movido en su soberanía y Dios me ha abierto puertas. ¿Cómo me voy a olvidar del mandamiento? Hay personas que, hermano les escoce, les, les molesta que se les hable de la, de la parte financiera. Mire, hermanito, que Dios nos demanda la, que, que debemos ser fieles en los diezmos. Personas que no diezman. Y pueden llevar los años y los años y no diezman. Y piensan que diezmar es dar una ofrenda cada, cada año. Y piensan que eso es diezmo. No, el diezmo es de lo que Dios te esté dando. De lo que te esté dando. Porque Dios te está dando un trabajo. Un trabajo que es constante. Y Dios te, te está dando un trabajo. Donde Dios te sustenta a través dando sustento a través de trabajo y te abrió esa puerta y te bendijo. Y de ahí tú, tú apartas lo que es de Dios. De ahí se aparta el diezmo y la ofrenda. De ahí. Por Pero eso no se ha aprendido. Eso no se aplica. Eso no se vive. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces ahí mentimos. Ahí mentimos. Y estamos mintiendo a la verdad. No hay amor de Dios, lo que hay es apariencia, lo que hay es avaricia. ¿Cuántas personas se esconden? ¿Cuántas personas dejan, hermano, congregación? Por eso, por eso, solamente por eso, solamente por eso, porque no quieren, hermano, desprenderse de nada, ni dar, solamente recibir, que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios me abra puertas, que Dios me dé trabajo, que Dios me dé finanzas. Pero no, 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 no soltamos, no damos. Y si a veces damos, lo, lo, lo hacemos a regañadientes, con carnalidad, con indisposición, a veces con enojo. A veces que se siente la persona obligada y no, y Dios no quiere nada obligado. Todo tiene que hacerse en la obediencia, en el amor y en el espíritu. Por eso Dios le está hablando a un pueblo que, que lo está levantando. En el espíritu. Porque el espiritual discierne. El, el que es espiritual entiende eso. Entiende eso. Usted no le está dando al hombre. No es para el hombre, es para Dios. Porque muchas veces confunden y meten la razón y dicen, no, esto es para el hombre. No, no, es para Dios. ¿O cómo se puede se, se, se puede hacer la obra misionera, hermano? ¿Mm? ¿Cómo? Yo no puedo ir, irme a un búho allá a ponerme a, a hacer, a cantar o a o a vender dulces porque así de esa manera no es que la, la obra de Dios se levanta, es como Dios estableció es como Dios ha ordenado ¿Mm? no haciendo bazares ni haciendo rifas no mi hermano es como Dios ha mandado y por eso tenemos que ser entendidos en eso porque el pueblo vive escasez porque el pueblo vive ruina por la desobediencia porque en esa área no se le obedece a Dios, no se le está obedeciendo. Y por eso hay miseria. Y por eso el pueblo come el pan con escasez. ¿Por qué? Porque la, las personas no son desprendidas, no. Dios los bendice y no se acuerda. Entonces después se cierra el cielo y dice: ay, ¿Por qué se me cerró el cielo? ¿Por qué se me cerró esa puerta? ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué ahora no me sale nada? Acuérdate que, que fuiste infiel. Acuérdate que cuando tenías, tú te escondiste. Acuérdate que cuando Dios te había dado prosperidad, tú no te acordaste de lo que tenías que hacer. Y por eso muchas veces Dios nos reprende. Y por eso muchas veces Dios nos disciplina. Porque Dios al, al Hijo que ama lo disciplina. Y lo reprende. Entonces el que es espiritual dice, ah, Dios me está tratando por esto, por esto. Y lo va comprendiendo. Aleluya. Y va corrigiendo, porque es que si Dios nos habla es para corregirnos. Para eso Dios nos habla, para que nos corrijamos, para que nos, los torcidos se enderecen. Porque todo lo que, lo que está torcido tiene que enderezar, amados. Simplemente es así. Se tiene que enderezar lo que está torcido. Entonces, cuando uno no es fiel para Dios, entonces viene el diablo y te saquea, viene el diablo, hermano, y pone cosas, hermano. Viene el diablo y te mete enfermedades en el cuerpo y, y te pone ahí el, el enemigo a. De esclavo de, de, de médicos, de esclavo de fármacos, de esclavo de, de drogas. Y, y por, por, por desobediencia, hermano. Yo digo, si, si la iglesia obedeciera, ¿cómo, ¿cómo fuere todo? ¿Cómo fuere todo si, si estuviéramos nosotros en obediencia, haciendo las cosas en obediencia? ¿Cómo fuera todo? Medita en el Espíritu. Meditemos en esto. Meditemos en lo que Dios nos está hablando. Si fuéramos obedientes, ¿cómo sería todo, amados? Pero a veces Dios no, no, no obra por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra dureza de corazón, por nuestra dureza, porque somos muchas veces apáticos, porque somos desleales, somos infieles. ¿Mm? Porque muchas veces obramos así, mis amados, con, con tacañería, con miseria. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Pero tenemos que ser maduros en la manera de pensar. Maduros, 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 entendidos. No quedarnos ahí. No quedarnos ahí. Porque, mano, Dios tiene mucho para, para bendecirte, mucho para darte, mucho para añadirte. Pero Dios no te ha podido dar ni ha podido añadirte por, porque no has aplicado las instrucciones. Las instrucciones que Dios nos ha venido dando, nos ha venido hablando. Pero a veces se nos olvida esas instrucciones. Y por eso hay estancamiento y por eso hay miseria y por eso hay tantas cosas. Y por eso se ve el cielo cerrado porque no hay obediencia. Pero Dios quiere añadirnos más, bendecirnos. Y Dios quiere darnos una estatura mucho mayor que la tenemos. Mucho mayor de la que esa estatura que tiene Dios quiere hacerte crecer mucho más mucho más así que mis amados caminemos con él porque vamos a crecer andemos en el espíritu porque nuestro crecimiento va a ser mucho mayor mucho mayor entonces acordémonos del señor acuérdate acuérdate de todas las cosas que dios dios te hable dios, mire el espíritu mismo te se encarga de recordarte hermano de decirte las cosas. Y Dios te va a probar con, con cosas que Dios ponga en tu mano. Que Dios te puso en tu mano un, una ofrenda. Acuérdate de sacarlo de Dios. Acuérdate. Acuérdate. No te comas la semilla. Siembra la semilla. Para que tengas cosecha. Acuérdate. Cuando, cuando tú recibas un salario, Dios te va a decir: saca lo que es de Dios. Y obedécele. Y vas a ver la gran diferencia, hermano. La gran diferencia. Cuando se le obedece a Dios, vas a ver la lluvia en tu cementera, vas a ver la cosecha en tus hijos, la cosecha en la congregación, en lo que es este propósito de la restauración. Pero hagámoslo, hermano, en obediencia. Entendamos esto. Entendamos por el Espíritu. Que sacar toda carnalidad, que sacar todo prejuicio. Todas esas carnalidades, hermano, hay que sacarlas, hay que sacarlas. Seamos entendidos en esto. Seamos ese cuerpo que, que se esfuerza, ese cuerpo que, que no se cansa de hacer el bien, que no se cansa de hacer el bien. Seamos ese cuerpo que está ahí para ayudarnos mutuamente, como la iglesia primitiva. Ellos se ayudan mutuamente y todo lo tenían en común. Y todo lo tenían en común. Ahí estaba fluyendo la, la, lo espiritual, ahí no estaba fluyendo la carne, el egoísmo, ahí estaba fluyendo el espíritu, el amor. Por eso lea, hay que leer bien la palabra, hay que leerla. Si el Espíritu de Dios revélame, muéstrame, quita toda carnalidad, limpia mi mente de toda carnalidad. Porque mucha gente no puede entender la palabra por la carnalidad. Porque hay mucha carnalidad, hermano. Por eso no se puede entender bien la palabra. Y se le hace difícil, lo que es fácil se le hace difícil. Se le hace tedioso lo que es fácil. ¿Por qué? Por la carne, hermano, por la carne. Porque lo que de la carne pesa, lo la, la, la carne es obstáculo, la carne es barrera para las cosas del Espíritu. Entonces, mis amados, meditemos lo que es la enseñanza, de lo que Dios nos está hablando, lo que es... El, el, el hombre espiritual, la mujer espiritual, el hombre maduro, la mujer madura. Meditemos en esto. Comparta la palabra. Comparta la palabra, hermano. Esta palabra que agrava, compártala. El Espíritu Santo te, te, te da un, un, una instrucción de, de compartir la palabra. Pues comparta Mira, a veces el Espíritu Santo me dice, mire, dale esta palabra, compártala. Y hay personas que, hermano, yo, yo veo eso, hermano. Hay personas que, 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 que tienen esa gratitud. Y dice, gracias, pastor, por esta palabra, la necesitaba. Gracias por acordarse de mí. Pero hay otros hermanos que, que dejan eso en visto y como que se cargan, como que les molesta. Y uno siente por el espíritu eso. Yo lo siento por el espíritu. Yo siento eso por el espíritu. Hay personas que no, no. No les gusta que muchas veces les, les manden palabras ni que les manden prédicas. Pero si se tratase a cosas de la carne, chistes, basura, ay, ah, eso sí le... Le ponen ahí el, la respuesta, no, no te dejan en visto, sino que te dan una respuesta. Porque es que lo, lo, es, es tremendo, hermano, es triste, pero, pero pasan las cosas. Pero el que es espiritual siempre dice, ah, gracias. Y, y es que muchas veces el espíritu guía, mire, es por el espíritu, no es por capricho. No es por capricho, es por el espíritu. Dios me ha llevado por el Espíritu a escribirle, hermanos, a, a una grabar oración. Dice el Señor, me dice, graba esta oración, envíala ya, envíala ya. Y, y fijo, hermano, que esa persona estaban editando en ese momento es, es, esa administración. La estaba necesitando. Y esa persona queda fortalecida, queda animada. ¿Por qué? Porque está en un momento de presión, un momento de, de desconsuelo, de, de soledad. Y viene Dios y la ministra. Eso es de uno dejarse guiar por el Espíritu. Y para eso Dios nos da estos celulares, nos da estos teléfonos y nos da la red para eso, para edificar, para bendecir el cuerpo de Cristo. Por eso aprendamos a compartir, hermano. Aprendamos, aprendamos. Llevar la gente a Dios. Llevar la gente a Dios. Como Dios me dijo un día, lleva, lleva mi pueblo a mí, llévalo, llévalo. Y esa, y, esa, y esa función y esa y esa labor Dios me la ha encargado tengo esa responsabilidad de llevarlos a ustedes a Dios, mire hermano, a Dios a la verdad, para que usted sea edificado, para que verdaderamente tú crezcas y no te quedes ahí como un enano y te quedes ahí en la ceguera y te quedes ahí en la ignorancia, no para que crezcas y para que conozcan más que Cristo no es religión y que esto no es una religión y que esto no es, no es una secta y que esto no es hermano, esto es Cuerpo de Cristo, la iglesia, el remanente de Cristo que le está levantando para restauración de muchos. Que Dios te bendiga y que Dios te siga añadiendo más, es mi oración por ustedes, que te siga Dios edificando más y que Dios te siga llevando a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dios les guarde y Dios les fortalezca a todos.